A lot has happened in 120 years. We've been through beautiful moments. And tougher ones. But tennis always proves the winner. The world might have come to a halt. Spain reign again. The American England. Wild celebrations for Serbia. Third time Davis Cup champions for the first time. But new champions await. Spain are the 2019 world champions. They win the Davis Cup for a sixth time. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenis Sport. Acá estamos con Rocky. Hola, Rocky, ¿cómo te va? Vaya. Capítulo número 70 de Tenis Sport. Ya sabéis, la Copa Davis no se juega. Arrancamos con esto el programa. Pero tenemos una sección que venimos dando semana a semana, capítulo a capítulo en Tenis Sport. ¿Cómo ganaste tu primer punto de ATP? Hoy, Axel Heller y Camilo Hugo Carabelli. Bueno, soy Axel Heller. Mi primer punto ATP lo gané cuando tenía 17. No había jugado mucho Futures todavía ahí. Me había venido a vivir a Estados Unidos un poco antes de empezar la universidad y antes de que me fuera bien con Junior, ese último año de 18 que tenía. Y jugué un Future en Tampa, que queda cerca de donde estaba entrenando yo en MG. Desde la quali, era una quali de 128. Gané 4 partidos de quali y después me tocó el primer preclasificado, que estaba, no sé, 300 por ahí. Y fue un partido muy raro, gané 6-1, 1-6, 6-0. Así que siempre me lo voy a acordar de ese partido. Y ese partido creo que retiró a mi oponente, que se llamaba Philip Bester, un canadiense. Hola, soy Camilo Hugo y me acuerdo cuando gané mi primer punto ATP. Sentí muchísima felicidad, me acuerdo, me emocioné un poco, pero no me acuerdo mucho del partido. Me acuerdo que fue contra Belbach, Villa María, y mucho del partido en sí no me acuerdo. Me acuerdo que arranqué re cagado, todo. Igual ya había jugado por un cuadro de Future por el punto y perdí contra Fede Coria. No tuve, la verdad, muchas chances, ¿no? Pero en ese partido tenía chance de sacar el punto y me acuerdo que el match point gané con un ace abierto. Estaba re cagado, no sé cómo hice para tirar un ace abierto, pero bueno, más que nada eso, mucha felicidad y un poco de emoción por el punto ATP. Como, nada, más que nada eso. Un abrazo. Uno de los protagonistas del Tenis Sport número 70 es Federico Coria, que va a jugar su primer Gran Slam en el Abierto de Estados Unidos, y nos cuenta un poquitito cómo se está entrenando y cuál es su calendario. La vuelta al circuito la veo un poco más comprometida en la parte de América, por el incremento de los casos que está pasando ahora, y bueno, esperemos que vaya mejorando, así se puede realizar. Mi idea en el calendario es obviamente jugar los torneos grandes, si es que puedo entrar, y si no, ahora con la actualización del calendario de los Challenger Mechar. Pero bueno, mi idea es jugar los torneos ATP, y después le tengo respeto obviamente al coronavirus, no sé si miedo, pero bueno, hay que respetarlo y cuidarse. Y después, con respecto a lo tenístico, en mi parte me siento muy bien, ya recuperando el aire. Me fue costando mucho, gracias al permiso olímpico podemos entrenar, y bueno, me siento muy bien, con muchas ganas de volver a competir. A medida que fueron pasando los días me fui sintiendo mejor. Obviamente al principio me ahogaba muy rápido, me faltaba un poco el aire, pero bueno, la cuarentena me mantuvo entrenado, y eso me está ayudando bastante. Pero bueno, después pegar la pelota es totalmente distinto que entrenar en la casa, así que bueno, con algunos dolores cuando arranqué, pero normal del entrenamiento. Así que va a ser una pretemporada bastante larga, porque ya llevamos 3 semanas, un mes, no me acuerdo exactamente, y nos falta
bastante para volver a competir, así que creo que vamos a llegar todos de la mejor manera y todos los jugadores con muchísimas ganas de competir. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online, farmaciaslasanté.com.ar, para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. En Tenis Sport estamos con Gustavo Luza, ex capitán de Copa Davis, ex jugador de Copa Davis, y vamos a tener un peloteo virtual. No me animaría a entrar con vos a la cancha, Gustavo, porque paseo mal. Ojalá pudiésemos entrar a pelotear un poco. Ojalá. Bueno, ¿dispuesto a este ida y vuelta? ¿Cómo no? Vamos. ¿Sacar o recibir, Gustavo? Sacar, claramente. Si no hubieras sido tenista, ¿qué profesión hubieras tenido? No sé, algo dentro del deporte. Me gusta mucho el golf, por ejemplo. Pero siempre algo dentro del deporte. ¿La ciudad más linda a la que te llevó el tenis? París. ¿Te gustaría o te hubiera gustado tener revancha como capitán de Copa Davis? Me hubiera gustado, sí. Ahora no sé si, no estoy tan seguro. Pero sí, la verdad que durante un tiempo me hubiera gustado. ¿Cómo manejas? Creo que muy bien. Creo que bien. Soy bastante cuidadoso y voy rápido sin ir apurado. No sé si se entiende. Se entiende. Con la mano en el corazón, cuando estabas en desarrollo y lo entrenabas a Del Potro, ¿creías que Juan Martín iba a ser lo que fue? Tal vez no tan alto. Tal vez no tan alto físicamente, sino no tan lejos, que hubiese llegado tan lejos. Uh-huh. ¿Con quién te hubiera gustado jugar un doble mixto? Bueno, por una cuestión de cercanía y de amistad con Gabriela, pero la verdad es que me hubiera gustado, por cuestiones de tenis, me hubiera gustado mucho jugar un doble con Navratilova, por ejemplo. ¿Batman, Superman o Spider-Man? Superman. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Twitter. ¿Una serie para maratonear? Uf, muchísimas, pero te voy a dar dos. Game of Thrones, 24. Uh-huh. Con esas dos arrancamos. Bien, ¿cómo jugás el fútbol y de qué jugás? Bastante bien, pero... al ser zurdo, o de 3, o de enganche, o de 11, pero siempre por la izquierda. Bien, perfecto. ¿Un amigo que te dio el tenis? Alejandro Gattiker. ¿Un amigo fuera del tenis? Uf, bueno, difícil, pero... pocos, porque casi toda mi vida transcurrió en el tenis, entonces... tengo amigos, por supuesto, tengo amigos muy queridos afuera de la cancha, pero bueno, la mayor parte del tiempo de mi vida conviví con tenistas. Diría que dentro y fuera de la cancha, el Colo Gattiker es para mí uno de los 3 o 4 mejores amigos. ¿Salsa para la pasta? Boloñesa, sin dudar. ¿Pizza preferida? Napolitana, sin dudar. Federer, Nadal, Djokovic. ¿Uno tengo que elegir? Sí, uno para tu equipo. Bueno. ¡Ja! ¡Qué duro esto, eh! Bueno, Federer. ¿Personaje preferido de Los Simpsons? Ninguno, no miro Los Simpsons. Mira vos. Nunca vi Los Simpsons. ¿Cuál es el día que te fuiste más enojado de la cancha? Bueno, no hay un día. ¿Cómo jugador? No hay un día. ¿Cómo jugador? No, sí. No, en la vida de un tenista normal, como lo fui yo, hay tantos días malos que no recuerdo específicamente uno, pero tal vez cuando enojado, más digamos triste por haber perdido. Sí. Creo que en la Copa Davis, sin ninguna duda, contra Alemania, con Javier, que perdimos contra Jelen y Michael Stich. Salí muy triste ese día. ¿Y el día que te fuiste más feliz? Cuando gané los dos partidos que gané en la Copa Davis, contra Israel y en Inglaterra en el debut,
en Eastbourne contra Inglaterra, por el ascenso. Esos dos días fueron maravillosos. ¿Actor o actriz preferida? Me gusta mucho Ricardo Darín, muchísimo. Actriz no tengo ninguna definida. Bueno, te voy a agregar dos más de las 20 que te había mandado. Dale. Una, ¿cómo cocinas? Bah, lo único que cocino es asado. Pero en general, ¿no? Y desde siempre. ¿Y cómo sos como asador? No, me gusta. Me gusta cómo me salen. Bien, la verdad que estoy conforme. Aunque en la cuarentena me hizo innovar un poco en la cocina. Aprendí a hacer tartas, aprendí a hacer a milanesas. hacer todo el preparado, ¿no? Así que bueno, incorporando cosas. Pero y la última. Y la última, ¿cantante o banda musical preferida? Uy. Bueno, yo soy muy fanático de Rush, una banda canadiense de los 70 y pico, que me acompañó toda la adolescencia, la juventud y la edad, la madurez también. Uh-huh. Pero bueno, Rush me gusta muchísimo, Pink Floyd sin ninguna duda. Te doy dos porque es muy importante para mí. La música. En la vida de un tenista siempre la música es clave. Gustavo, gracias por este peloteo y ojalá nos veamos pronto en un torneo. Ojalá, Dani. Hasta siempre. Un abrazo, mil gracias. Chau, chau. En el final del capítulo 70 de Tenis Sport tenemos que decir que, ya sabéis, arrancamos hablando de la Davis, los chicos van a jugar en marzo o en septiembre en San Juan, seguramente, contra el equipo de República de Belarus, mientras que las chicas, porque también se suspendió la Fed Cup, lo tienen más claro, 5 y 6 de febrero en San Luis contra Kazajistán. Nos vemos en cualquier momento.